sociedad. Solo unos pocos encuentran el camino. Algunos no lo reconocen cuando lo encuentran. Otros ni siquiera quieren buscarlo. Tercera partida de ajedrez. Lizzie odiaba las habitaciones cerradas. Su habitación estaba más lejos del fuego que la mía. El humo no pudo haberla matado. Nunca cerraba la puerta. Y además, conocía otra forma de salir de la casa. Por la ventana. Alguien mató o dejó inconsciente a Lizzie. Después cerró la puerta, llevó la lámpara abajo e inició el fuego para encubrir su crimen. El plan era matarnos a todos. ¿Y quién fue? Vamos, que ahora sabemos ya la verdad. Alguien, o sea, alguien quiso matarla. El problema es quién, porque claro, decir el porqué, te van a tratar como una loca. Bueno, sigamos. Thank you.
La comida es muy importante en tus sueños, Alice. Los pasteles ocupan un lugar especial. Creo que nunca has rechazado un postre. Miré si había pastel. El laberinto de... Pues venga, vamos. Ah, o sea que el tío este está por aquí. Casi he tirado la cámara y todo, cago en la puta. ¿Por aquí qué? ¿Hacia dónde nos llevará? ¡Sigo siendo la reina! Thank you.
Joder. Pisoteando, ataca a esto de arena para que aparezca su corazón. Mola, mola. Thank you.
Sí, es verdad. Y ya no creo que quede mucho. Una vez fuisteis dos partes de la misma psique. ¿Dónde te sitúa eso? Beth, no hay motivo para seguir con esto. Es por ahí, ¿no? Tenía las manos pegajosas, Alice, como una anguila del Támesis. Y menudo nombre. Bombi. Si se ha graduado, debe mejorar sus modales con los pacientes. Hostia, no me jodas que ha sido Bambi el que mata a toda tu familia. Hostia, tío, ya está cerrado. Ha sido el Bambi ese que ha matado a toda tu familia. Y encima, ibas a ir a verlo ahora. Hostia, es claro, ahora ella se habrá dado cuenta de todo y va a ir a por él. Madre mía. Hostia, pues, buen final. Vamos a ver qué... No, aún queda un poquito, ¿no? Habrá que destruir los corazones. Rosa podemos conseguir aquí. Gigante. A ver, no se me hubiera ocurrido a lo mejor meterlo. Está bien pensado.